And false disappearances are shattering dreams. Nuestros padres lo que sí hicieron fue pensar diferente y pensar que podía existir un futuro mejor. Death is a natural thing, but disappear is not a natural thing. There is a fear of hope. Hasta que Dios me dé la vida, yo siempre voy a estar reclamando y buscando la verdad, la justicia, por mis hermanos y por otros. Todos los días en el mundo desaparecen miles de personas y que los afectados son millones de personas. Lo imprescindible es escuchar a las víctimas. El testimonio de las víctimas es la única manera de poder entender el nivel de sufrimiento que una desaparición forzada genera en la persona que está detenida desaparecida. My father did not plan. He did not have that notion that where he was going to, such incident was going to happen to him. No. And forced disappearances is not a planned something. It is not something that you know that, no, this is going to happen to me. It is an unforeseen circumstances, which when you hear of it, you should try and fight with your last breath. Suddenly, when we are missing our loved ones, we couldn't tolerate that. Disappearance is a new word for like my family. When my child asking about my husband, or when my child asking about his father, I can't answer my son. Después de 35 años regreso a mi casa, lo hemos hecho el velorio, ya lo hemos enterrado, pero sigue el otro, mi hermano desaparecido, que estaba detenido en el cuartel. It was around 6 p.m. So, you know, there were neighbors outside, there were children playing outside. And that is why we also have eyewitnesses in our case. And about 8 to 10 men came out, some masked, some in black uniforms, some in plain clothes. And they ransacked the house. They searched it without a warrant, without an explanation. And they took away my father. And ever since then, we have had no contact and we have no information of any charges or of his whereabouts, and since then that is the situation. Es difícil explicar que alguien por pensar diferente pueda ser desaparecido y asesinado utilizando el aparato del Estado, ¿no? En este caso, de las fuerzas de seguridad, naturalmente, es el policía que está en la calle, es el militar que está en una dependencia militar. De hecho, el grupo de trabajo tiene desapariciones forzadas sin clarificar, es decir, abiertas, casos abiertos, en los 5 continentes, en más de 100 países que forman parte de las Naciones Unidas. Por lo tanto, el trabajo de ambos mecanismos, del grupo de trabajo y del comité con las víctimas, es también esencial para poder justamente dar a conocer lo que ocurre en muchos países que además someten a las víctimas, a los familiares, a quienes buscan, a diversas formas de represión que intentan acallar la denuncia a nivel interno y también a nivel internacional. Porque no se trata de trabajar para las víctimas, se trata de trabajar con las víctimas. Y con las víctimas, impulsar las acciones también del Estado, dialogar con los Estados para que conozcan la exacta dimensión de lo que ellas, ellos, madres, padres, hijos, hermanos, cuñados, es decir, la familia de las personas desaparecidas, reconocidas como víctimas,
en su largo caminar por saber dónde están, puedan encontrarlos y hacer y lograr que su familia pueda recuperarse y sanar esas heridas. ¿Qué pueden hacer los países? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Apoyar a las familias, apoyar a la sociedad civil que está trabajando en la protección contra las desapariciones forzadas. Y la forma de hacerlo es hoy, ratificando la convención, no mañana. Esperamos muy pronto contar con la ratificación universal de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Su compromiso está en la firma. Muchas gracias.